El 51,9% de los 166 curules de la Asamblea Legislativa corresponden a mujeres. Destacó este martes el Tribunal Supremo Electoral en la entrega de las credenciales a los nuevos legisladores. Hoy se entregan credenciales a senadoras titulares y a las suplentes. Las primeras representan el 55,5% de la Cámara. Asimismo, se entregan credenciales a diputadas titulares y a las suplentes. Ellas conforman el 46,9% de la Cámara. Ese dato y ese logro son posibles gracias a la convergencia de las normas y el celo del Tribunal Supremo Electoral durante la campaña. Las legisladoras destacaron su mayoritaria participación y en ese marco anuncian un trabajo en pro del género y del país. Una flagrante victoria para el pueblo boliviano, sobre todo para trabajar por cuestiones de género como la asignación presupuestaria, la corresponsabilidad del cuidado, la lucha contra la violencia de género. Representamos a un sector muy vulnerable y creo que ahora es tiempo de que la mujer esté en el sitial que corresponde y que se merece. Eso no es todo. Los indígenas tienen presencia más allá de los 7 escaños especiales. Los legisladores indígenas ya no son solo del MAS. También las fuerzas opositoras tienen en sus filas a sus representantes. No sambre toje chila, titu chapo pocaibono y tetu chapo tamutu y chutacom pocabio pueblo muiripay. Represento a 3 pueblos indígenas de allá, Guaraní, Buenayés y Tapiete. Soy ingeniera agrónoma de profesión. Es la primera vez que participo en una tienda electoral. Tengo 27 años. Y ya no hay monopolio. Desde este espacio podremos seguir luchando, seguir resistiendo por nuestros derechos en defensa del medio ambiente, de la madre tierra, de la madre naturaleza. Yo voy a defender a los 6 pueblos indígenas, a las mujeres de Pollera. El Tribunal Supremo Electoral destacó que en esta elección se expresó el carácter diverso del país. En ese marco, ha urgido diálogo y concertación a los nuevos